Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito. Vale, y acabo de darme cuenta de que he grabado el vídeo con la cámara torcida, que la estantería está aquí y la pared está aquí. Bien por mí, podéis seguir. Y como podéis ver por el título del vídeo de hoy, vengo a hablaros de un libro que tenía muchísimas ganas de leerlo, que tenía demasiado tiempo en mi estantería mirándome, diciéndome, Yaiza, ¿tú qué piensas de la vida? Y por fin puedo hablaros de él. Y se trata de La sociedad de la libélula, de Ana González Duque. Sabéis muy bien que no es lo primero que me leo de Ana, que ya me gustaron muchísimo las historias que me leí antes y las que me quedan por leer son... tienen una pinta. Que no podéis haceros una idea de las ganas que tengo de leérmelas, pero no sabéis la ilusión que me hace estar aquí con vosotros para poder contaros qué me ha parecido este libro, porque me ha... flipado. La Sociedad de la Libélula es la editorial de fantasía más top, con más ventas y mejor reconocimiento de toda España, que acaba de abrir convocatoria para todo aquel valiente que crea que cumple con los requisitos de esta curiosa editorial, y de todos los que se van a presentar solo pueden quedar dos. Cada año abren convocatoria y de todos los que se presentan, que son centenares, sino miles de personas, de escritores que quieren dar el paso a una gran editorial, solo se quedan dos. E Isabel, que es una de nuestras protagonistas, quiere ser una de ellas. Y todo esto empieza a tomar forma cuando conoce a Melchor Malatar, que es el editor jefe de la editorial. Y por otro lado nos muestran un mundo de fantasía en el que, justo en el momento en que nosotros abrimos el libro, la reina está dando a luz a su hija, la futura princesa, la futura reina, que, llegado el momento, tendrá que hacer como su madre, morir en el parto y dar su vida por el reino. Estas dos historias, aunque parece que no tienen mucho que ver entre sí, se van cruzando a lo largo de la lectura y llega un momento en el que estamos leyendo y nos tenemos que parar a pensar si lo que estamos leyendo es fantasía o realidad. Porque además, por mi parte, yo pensaba que lo que más me iba a llamar la atención era la historia de Isabel, con el tema de la editorial, para saber si consigue entrar, si no, porque está cuidando de su abuela y de su gato y cree que lo mejor que puede hacer es eso, dedicarse a la escritura, porque es por lo que ha nacido, el resto de los trabajos no le llenan, no le motivan nada, está súper decaída, entonces... para mí ese camino que lleva Isabel desde el principio me llama muchísimo la atención, pero cuando me quise dar cuenta estaba tan enganchada al mundo de fantasía que nos presentan en la otra parte del libro que ya no sé con cuál de las dos partes quedarme, de verdad que no lo sé. Algo que me gustó muchísimo a lo largo de esta lectura es que la hice como una lectura conjunta un poco peculiar con Ana, porque estuve dándole la lata a Ana mañana, tarde y noche con esta lectura, con este libro, desde el principio hasta el mismísimo final, en plan, Ana, voy por la página 33, voy un poco perdida, pero yo creo que esto va por aquí o esto va por allá. Conforme va avanzando, oye, mira, este personaje no me huele muy bien, yo creo que este no nos va a dar ninguna alegría, oye, este yo creo que va por otro lado, y llega un punto en el que en mi conversación de WhatsApp con ella, no sé si llegué a mandarle algún audio, pero si no, llegó un momento que eran todo frases en mayúscula, Ana, ¿qué has hecho? ¿Cómo se te ocurre? No entiendo nada, me explota la cabeza, ¿cómo es posible que hayas hecho esto en esta historia? Y así sucesivamente. Y gracias a eso, precisamente, a darle la lata por WhatsApp, descubrí un término que no terminaba yo de entender, que eran los easter eggs, creo que se llaman así, que son guiños de los autores a lo largo de la historia. Concretamente, Ana nos cuenta cosas de su vida y del entorno que se creó para crear esta historia, con nombres, con pistas, con mil detalles que de todos ellos me habré dejado más de la mitad. Si es cierto que algunos los descubrí, los vi, los capté desde el principio y iba diciendo, oye, esto es un guiño, esto es otro, esto es tal, pero luego al final del libro, esto ya lo dije en el wrap-up, llega un momento que me dice, claro, y este es esto, y esto es otro, y esto... Y yo dije, pero... Nunca había buscado este tipo de pistas a lo largo de los libros, entonces reconozco que iba un poco perdida. Me siento un poco perdida a día de hoy, pero estoy muy contenta por haber encontrado algunas de ellas y fascinada por otras que no encontré y que si no me los llega a decir Ana, yo acabo el libro, lo dejo en mi estantería, esas pistas se quedan ahí por los siglos de los siglos. Algo que tengo que destacar entre todos los detalles que tiene esta historia, que son muchos, es que Ana tiene algo especial a la hora de ponerle nombre a los personajes, porque para que os hagáis una idea, por librarse de nombres curiosos y con renombre no se libra ni el gato. A nadie le sorprenderá que a este libro al final haya puesto un 5 redondo de 5 porque me ha fascinado de principio a fin, me he quedado con la boca abierta, ha habido sorpresas que algunas las he ido viendo venir y otras que al acabar la historia quedarme a cuadros diciendo pero lo que acabo de leer es real, ¿de verdad pasa esto? ¿Pero cómo no lo he podido ver venir? Y mola muchísimo porque me imagino que si hago una relectura habrá muchas cosas, muchos detalles que diré, ah, vale, esto va por este lado y esto va por este otro, que en un primer momento no me da tiempo a verlo, pero es como si te ves una película muchas veces. Al final vas encontrando detalles que en una primera pasada no habías visto, pero en una segunda y en una tercera sí, y yo creo que este libro es uno de ellos, que se pueden hacer varias lecturas y en cada uno encontraremos una pista, un detalle o un guiño diferente por parte de la autora. Otra cosa que me gusta muchísimo es que la idea, la semilla de esta historia nació en un Celsius que...
dado que esta lectura es post-Celsius. Me hace muchísima ilusión porque al final todos somos el Celsius y es como si nosotros hubiéramos puesto nuestro granito de arena también para que esta historia salga a la luz. Los personajes del mundo de fantasía que nos presentan en esta historia tienen tal cantidad de detalles que al principio me abrumó un poco el decir, vale, ya Isa, cierra los ojos e imagínate el personaje que te acaban de tallar, de hacerle un escáner por delante y por detrás de los ojos, el pelo, la cara, las alas, todo, todo. Y decir, es que podría dibujar al personaje que me acaban de decir de todos los detalles que me han dado. Quiero decir, al principio son muchos detalles así de golpe, pero llega un punto que dices, es que ya no se me va a olvidar. Por mucho que se empeñe la gente, por muchos libros que me lea, hay descripciones que se quedan y hay personajes dentro de este libro que por muchos personajes, criaturas y demás que me pueda leer, van a pasar bastante tiempo antes de que yo me olvide de todos los detalles de este libro, porque tela. Creo que no lo he dicho antes, pero este libro tiene 308 páginas, es autoeditado, es de Ana González Duque, y deciros que si no habéis leído nada de esta mujer, dadle una oportunidad. Este libro es autoconclusivo, se lee prácticamente solo. Si os gustan las historias de fantasía, con magia, con aventuras, con sorpresas, sobre todo con muchas sorpresas, este es vuestro libro. No sabéis lo contenta que estoy de haberme leído por fin esta historia. Proyecto Bruno, que es otro libro de los que sacó hace unos meses, lo sacó el año pasado, que Ana, si no lo sabéis, en Travesura Realizada la hemos tenido ya varias veces en el programa porque nos encanta hablar con ella, aprendemos un montón de cosas. Ya me dejó con curiosidad con el tema de Proyecto Bruno y después de hablar con ella en el Celsius, más todavía. No puedo deciros más, quiero decir, yo he venido aquí a este canal hoy concretamente a deciros que tenéis que leeros esta historia y que tenéis que dejarme en los comentarios que lo habéis leído y os ha flipado tanto como a mí. Ya está, yo con eso ya me doy por satisfecha. Yo creo que sí, ya no tengo nada más que decir. Bueno, sí, me queda decir que sin duda es uno de los mejores libros que me he leído este año, que 5 estrellas no he puesto muchas en lo que llevamos de año y que va a estar ahí difícil el colocarlo en un sitio o en otro porque de momento está el primero y no sé yo si alguien le va a quitar el puesto. En el top 3 mínimo se queda, fijo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.